Al cierre del 2020, las ventas en los comercios ubicados en el centro histórico alcanzaron apenas el 80% de lo que se recaudó durante el 2019, de acuerdo con la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia. Su presidente, Alfonso Guerrero Guadarrama, señaló que en el 2019 los negocios lograron vender alrededor de 4.900 millones de pesos y este año están por cerrar debajo de los 4.000 millones de pesos, es decir, cerca del 20% menos de lo que se vendió el año anterior. Indicó que el cierre de los negocios no esenciales que se dio de abril a junio en Morelia por la pandemia de COVID-19 fue uno de los factores que más afectó a la economía de los establecimientos, los cuales en muchos casos permanecen en números rojos debido a que las ventas no han logrado repuntar como se esperaba. Por eso es que muchos negocios ya no pudieron continuar porque no llegaron al punto de equilibrio, no pudieron mantener sus finanzas de una manera correcta y muchos negocios tuvieron que cerrar. Y negocios no solamente pequeños, también otros de mayor tamaño, pues tronaron. Añadió que otro de los puntos que también golpeó las ventas de los negocios fueron las ventas en línea, que crecieron significativamente, sobre todo para las grandes cadenas comerciales. Según una información que nos da la Secretaría de Desarrollo Económico, en 3 o 4 meses de pandemia que las ventas se multiplicaron por 7, las ventas en línea se multiplicaron por 7. Entonces, todo eso que se vende ahora en línea, pues nos hace falta a los que tenemos un establecimiento, porque pues son ventas menores al realizarse todas estas compras en línea. En el balance con respecto al cierre de negocios este 2020, detalló que en junio, cuando se autorizó la reapertura de los negocios no esenciales, 200 establecimientos ya no lograron abrir sus puertas y a 6 meses de ello, aproximadamente 120 de los espacios que fueron desocupados se rescataron por emprendedores que iniciaron su propio negocio o por aquellos que decidieron extender sus espacios. En tanto que 80 se mantienen cerrados definitivamente, y con ello se perdieron también cerca de 350 empleos. Por último, recordó que la asociación cuenta con más de 2.200 negocios afiliados y en total, en el centro histórico hay más de 3.100 negocios que generan alrededor de 10.500 empleos que este año se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Informó para Mega Noticias Blanca Padilla.